compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, bueno, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Thank you.
Luego de realizarse la manifestación más numerosa en la historia de nuestro país, yo creo que más hoy a nivel mundial, la Guardia Nacional por un tiempo trató de mantener a los bandos alejados y las Fuerzas Armadas Nacionales ante esta conducta arbitraria del gobierno nacional. Tú sabes que a mí me derrocaron y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba, era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza y a mí desaparecerme incluso físicamente antes de que ganara Lula. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos en una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia, no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Conspiración, pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías.
esperando. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí. Y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Me iban a fusilar. Y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara. Por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero. El mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro. Y yo me iba, yo dije, me voy. Uno más. Con un Cristo aquí agarrado. Recordando a mis hijos. Mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido. Tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así, de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan. Chávez. Y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil. ¡Ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité. Yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero en la madrugada de hace 2 días, hace 47 horas exactamente. En este momento, un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo, hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo. Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche, ¿tú sabes eso? Sí, la noche anterior, pues. Unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas estaban colapsadas. Y no sé cómo hizo Fidel. Pero él logró. Fidel Castro, un teléfono. ¡Aló! Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo. Pero me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Aquí te espera tu pueblo, me dijo. Casi que no puedo cumplir la orden. Al final la cumplimos. Chávez no murió aquel día. Ah, murieron otros que dieron el pecho allá en Puente Ayaguno. Masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio. Extranjeros y otros venezolanos. Y todavía cuando aquí, por fin después de 5 años, hay algunos presos, entonces me acusan de tirano. Porque hay algunos presos y dicen que son perseguidos políticos de Chávez. Son unos asesinos. ¿Te das cuenta cómo es la farsa del imperialismo y sus aliados internacionales? Este es el lugar emblemático donde sucedieron todos los acontecimientos que derrotaron, tumbaron al presidente Chávez. Bueno, el golpe terminó después que trajeron al comandante Chávez, 2 días después, y después hicieron el monumento este, ¿entiendes? Unos meses después hicieron el monumento a los caídos.
hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. El golpe aquí no fue un golpe, fueron 100 golpes. El golpe militar, golpe mediático permanente, todos los días, terrorismo, golpe económico, golpe petrolero. Esa es la combinación, el golpe perfecto, la combinación de todos los golpes en uno. El golpe que nos dieron a nosotros, los 100 golpes. Para escribir no sé cuántos libros y hacer no sé cuántos documentales. Ahora, fíjate, gana Lula. Y esto estaba incendiado. Primero de enero yo dije, voy aunque esto estaba incendiado. Y me fui, ¡brra! Llegamos allá, amanecimos en Brasilia, me senté en el lugar que me tocaba y llega alguien y me dice de la delegación cubana, mire, el comandante pregunta que si usted no va a hablar. Y yo le mando una nota, sí, pero estoy esperando. No sé qué voy a decir. Yo no hago discurso escrito. Una vez me hicieron un discurso y estaba yo leyéndolo. A mitad del camino lo dejé. No, yo no puedo. Yo digo lo que... Me he metido más de un lío por eso, pero... La diplomacia, tú sabes. El rey de España un día dijo, ¿por qué no te callas? Porque yo no escribo discurso. Yo voy diciendo y contradiciendo y preguntando, etc. ¿Por qué no te callas? Claro, Juan Carlos de Borbón, rey... No, de España, no de aquí. Explotó en soberbia y no me mandó a callar a mí, sino que pretendió hacer callar a América Latina y a Evo y a los millones que estamos hablando ahora en esta nueva era que amaneció aquí. Cada país con sus particularidades, con sus etapas, con sus impulsos, con su fuerza, pero estamos luchando todos por de verdad, por la unidad, una unidad alternativa a la que nos planteaba Washington. La unidad imperialista del ALCA, que era como la muerte para nuestros pueblos. Cuatro grandes revoluciones, cuatro grandes traiciones. Esta es la que estamos viviendo ahora, la quinta gran revolución de nuestra historia. Y esta revolución, la bolivariana, no nació para ser traicionada, nació para ser patria grande, independiente.